Bienvenidas chicas a un nuevo video tutorial. Yo soy Elizabeth de Plus Accesorios y en esta ocasión estaremos compartiendo el video tutorial de este arete. Déjenme enfocárselo un poquito más. Ahí está. Bien. Los materiales que vamos a utilizar para la elaboración de este arete, vamos a utilizar un enganche, el de tu elección. Vamos a trabajar en esta ocasión con un Rivoli número 16 o 16 milímetros. Vamos a trabajar con cristales número 6. Vamos a trabajar con super dúos, que son los de este lado, en este caso son color blanco. Vamos a trabajar con mostacillas número 11, las mostacillas número 8, unas perlitas número 4. También puedes utilizar, si deseas, cristales número 4. Vamos a utilizar nuestra aguja, nuestro hilo y la tijera, obviamente. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a realizar es esta parte central, esto que tenemos acá. Y si te fijas, aquí yo tengo las perlitas separadas por mostacillas número 8. Número 8, perdón. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 perlitas número 4 separadas por mostacillas número 8. Entonces vamos a colocar esas perlitas. Empezamos. Una perlita. La mostacilla, voy a poner esto por acá. Una perlita, una mostacilla, otra perlita. La mostacilla. Hasta que podamos tener 8 perlitas, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos entonces acá. Déjenme ver si tengo mis 8 perlitas. 2, 4, 6, 8. Sí. Entonces, mírala ahí. Tengo mis 8 perlitas. Voy a bordear. Voy a entrar en este caso por lo primero que puse, que fue una perlita número 4. Y bordeo todo. Estoy bordeando todo, es decir, estoy repasando tanto las perlitas como las mostacillas que coloqué. Y tengo un arito. Un arito, si te fijas,
separados por mostacillas 8, lo que son las perlitas, o como te dije, puedes utilizar los cristales número 4, o hacer el esfuerzo, bueno, el esfuerzo no, el intento de utilizar también biconos número 4. Entonces, fíjate, ya yo tengo esta parte de acá. Voy a hacer todo esto de aquí atrás. Entonces, voy a trabajar estos grupitos. Míralo acá. Que si te fijas, déjame enfocártelo. Son grupitos de 7, porque aquí hay 3, 4, 5, 6, 7. Y salen de las mostacillas número 8. Entonces, voy a salir por una mostacilla número 8, si aún no lo hago. Mírala acá. Y voy a colocar 7 mostacillas número 11. 4, 5, 6, 7. A ver, entre una de más. Vamos a ver, 2, 4, 6. Ah, no, hay 7. 2, 4, 6, 7. Sí. Entonces, voy a entrar por la siguiente mostacilla 8. Me voy a saltar esta perlita y entro por la siguiente mostacilla 8. Mírala ahí. Vuelvo y entro 7 mostacillas número 11. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7, rectifico. Me salto la perlita y entro a la siguiente mostacilla 8. Una vez más, eso lo vamos a hacer 8 veces, porque tengo, eso lo voy a hacer en todo alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rectifico 2, 2, 4, 6, 7. Y eso lo voy a repetir, como te dije, en todo alrededor. Como ya sabes cuál es el proceso, yo lo voy a avanzar y nos vemos en breve para el siguiente paso. Bien, ya retornamos. Aquí, como ves, ya ese segundo paso está concluido. Tenemos una especie de estrella formada por grupitos de mostacillas número 11, de 7 en 7. Y si te fijas, tenemos 8 como esquinas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es... Mira, aquí yo por ejemplo concluí. Fíjate que concluí de este lado, ¿verdad? Donde mismo empecé. Vamos a ver, de este lado. Donde mismo empecé. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a subir a la cuarta mostacilla de ese grupito de 7 que me queda enfrente. Míralo ahí. Míralo ahí. Estoy en la mostacilla número 4. Entonces, yo voy a hacer todo esto que está aquí atrás, que es básicamente la parte del forrado del cabuchón número 16. Entonces, si te fijas, ahí yo voy a poner, míralo ahí, grupitos de 3. Entonces, voy a tomar 3 mostacillas número 11,
y voy a cruzar a la cuarta mostacilla del siguiente grupito de 7. Míralo ahí. Me queda algo así. Repito el proceso. Entro 3 mostacillas número 11 y voy a cruzar a la cuarta mostacilla del siguiente grupito de 7. Mírala ahí, la cuarta. Repito el proceso. Entro 3 mostacillas número 11 y entro a la cuarta. Bien, y eso lo vas a hacer en todo alrededor para ir cerrando. Y ahora lo voy a hacer más rápido porque conoces el proceso. Bien. Aprovecho esta oportunidad para invitarte a que si no te has suscrito en nuestro canal de YouTube, que te suscribas, a que compartas, a que des like, a que comentes. Si tienes alguna duda, alguna inquietud sobre el video tutorial o uno de nuestros videos, pues no dude en hacernos esa pregunta, esa inquietud. Estamos en la disposición siempre de responder en la brevedad de lo posible. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Te lo dejaremos como una imagen en este video y en la descripción del video, ya que tenemos varias redes sociales y también tenemos nuestra página web, que tenemos poco de haberla estrenado. Bien. Entonces, fíjate cómo va quedando nuestro trabajo. Entonces, ya aquí, mírala ahí, estoy terminando. Y voy a entrar a la cuarta de ese grupito de 7, mírala ahí, que si te fijas fue donde empezó este paso, donde empezó mi paso número 4, velo ahí. Entonces, vamos a entrar el Rivoli. Recuerda que el Rivoli es número 16. Y lo que vamos a hacer ahora, yo voy a reforzar un poco todo esto, porque necesito asegurar el trabajo que estoy realizando. Y yo lo que hago es que repaso las mostacillas que yo coloqué en este paso. Sigo repasando. Y repaso. Paso con cuidado. Y ahí cuando lo sienta un poco seguro, pues prosigo con el siguiente paso. Voy a rodar un poquito y ya esto es lo que tengo. Déjame quitarte este hilo para que lo aprecies. Creo que ahí se aprecia. Como el Rivoli es transparente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos concluyendo lo que es la parte del forrado. Ya yo tengo este grupito de 3. Ahora voy a hacer otro grupito de 3. Bien, míralo ahí. Entonces, para hacer ese otro grupito de 3,
Voy a subir. Mírala aquí, voy a subir. A ver. A la segunda o a la del medio del grupito de tres que hice en este paso. Y voy a colocar tres mostacillas. Y cruzo otra vez a la del medio del siguiente grupito de tres. Y acomodo. Vuelvo y repito. 3 mostacillas número 11. 3. A ver. Ahí. 3 mostacillas número 11. Y entro a la del medio del siguiente grupito de 3. Tres mostacillas número 11. Y entro a la del medio del siguiente grupito de 3. Y hago eso en todo alrededor. Tres mostacillas 11. Y entro a la del medio del grupito de 3. No olvides que tienes que acomodar. Y continúo haciendo eso. Lo voy a hacer más rápido. Porque ya tienes la idea de qué es lo que debes hacer. Tú puedes intentar hacerlo con un ribolín más pequeño, sabiendo que vas a necesitar hacer la base. Cuando digo la base, las perlitas quizás sean menos, en vez de 8, 7 o 6, tú vas tanteando. Yo voy a terminar esto porque tengo que acomodar un poquito más. Voy a terminar esto y volvemos en breve. Bien, cuando termines de colocar las mostacillas últimas de la parte de atrás, tendrás algo así. Y esto, como sabes, lo repasas igual para asegurar el trabajo de lo que es el forrado y tendrás algo así. Ahora vamos a proceder a colocar nuestros super dúos. Entonces, para eso, como yo estoy ubicada en esta parte de atrás, yo voy a pasar a una de estas mostacillas número 8 que yo coloqué en el paso 1. Entonces lo que hago es que me muevo hacia esa parte de adelante, atravesando mostacillas 11. O atravesando las mostacillas 11 que yo tengo en mi paso. Bien, entonces si te fijas, ya ahí yo estoy ubicada en una mostacilla 8, ¿ves? Entonces vamos a hacer este paso. Voy a colocar, estoy saliendo de una mostacilla 8 y coloco una mostacilla 11, dos super dúo y una 11. Una mostacilla 11, dos super dúo. Chequear que los orificios de los super dúos estén abiertos. Y voy a entrar
Vamos a enfocarlo aquí. Voy a entrar a la siguiente mostacilla 8, es decir, me salto la perlita y entro a la siguiente 8. Y me queda algo así. Repito el proceso. Entro una 11, 2 super dúo, una mostacilla 11 y entro a la siguiente mostacilla 8. Una 11, 2 super dúo, una 11 y entro a la siguiente mostacilla 8. Una 11, 2 super dúos, una 11, me salto la perlita número 4 y entro a la siguiente mostacilla 8. Y voy apretando, me va quedando algo así. Entonces yo voy a seguir haciendo ese paso y retornamos en breve para lo que sigue a continuación. Bien, entonces ya aquí retornamos. Cuando concluyamos el paso de colocar los dos super dúos junto con las mostacillas, tendremos algo así. Bien, entonces fíjate que aquí yo estoy, déjame acercarla, saliendo de una mostacilla número 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a atravesar esta mostacilla 11 y los dos super dúos. Atravesé los dos super dúos. Aprieta bien. Entonces, me voy a subir al orificio superior de ese último super dúo que atravesé. Así. Bien, atravesé la mostacilla 11 y los dos super dúos y después atravesé o me ubiqué en el orificio de arriba de ese último super dúo. Entonces, saliendo de ese orificio que acabo de atravesar, míralo ahí, voy a colocar un super dúo y voy a atravesar el siguiente orificio superior del super dúo de al lado. Voy a tener algo así. Ahora voy a colocar un cristal 6 y voy a atravesar el orificio superior del siguiente super dúo. En el medio de los dos super dúos siempre voy a colocar un super dúo. Míralo ahí. Y en este espacio que es mayor, cuando pase de este grupito de dos super dúo al siguiente, voy a colocar el cristal 6. Y eso yo lo voy a hacer en todo alrededor. Míralo ahí. Aquí, ¿qué me toca? Pues me toca un super dúo. Paso al orificio superior del siguiente super dúo. Aquí me toca un cristal 6 y paso
al siguiente orificio superior del otro grupo. Va quedando algo así. Paso al siguiente superdúo. Y aquí pongo un cristal. Y repito todo el proceso. Un super dúo. Y aquí estoy haciendo, repitiendo lo mismo. Yo voy a terminar esta parte. Mírala aquí. Y retornamos en breve para ver ya uno de los pasos finales. Recuerda que en el medio de estos dos superdúos va un superdúo. Y cuando atravieso, cuando voy a cambiar de este grupito de dos al siguiente grupito de dos superdúos, voy a colocar el cristal número 6. Voy a concluir esta parte y retornamos en breve. Bien, cuando concluyas el paso de colocar los superdúos y los cristales, tendrás algo así. Tú puedes optar por dejarlo así y poner tu enganche, o puedes hacer el último paso antes del enganche, que es el que vamos a realizar. Ya es opción tuya. Entonces, fíjate que aquí estoy saliendo por un cristal número 6. Y lo que vamos a colocar son esas mostacillas 11 y esa mostacilla 8. Bien. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Si está saliendo por el cristal, si está saliendo por el cristal 6, vas a colocar primero una mostacilla 8. Y luego una 11. Y vas a entrar al orificio superior de ese superdúo que colocamos en el paso anterior. O que sobresale. Míralo ahí. Si está saliendo por el superdúo, como es este caso, primero colocas la mostacilla 11 y después la 8. Y vas a entrar al cristal 6. O sea, vas a trabajar con el cristal 6 que colocaste en el paso anterior y con el superdúo que también colocamos en el paso anterior. Como aquí estoy saliendo por el cristal, voy a colocar primero la mostacilla 8 y luego la 11. Entro al orificio superior del superdúo colocado en el paso anterior y ajusto. Como salgo del superdúo, primero coloco la mostacilla 11, luego la 8 y entro al cristal número 6. Entro una mostacilla 8, porque estoy saliendo por el cristal, una 11 y entro al orificio superior del superdúo. Ahora a la inversa, como salgo del superdúo, entro una 11, luego una 8 y entro al cristal número 6. Y eso lo vamos a repetir en todo alrededor.
hasta tener este efecto. Como te dije, ya este paso es opcional. Entonces, yo voy a avanzar esta parte y retornamos en breve para colocar nuestro enganche. Bien, si ya terminaste el paso anterior, debes tener algo así. Se ha prácticamente terminado, solamente vamos a colocar el enganche. Bien, entonces si sientes este último paso que colocaste o esta parte de acá del arete, la sientes quizás un poco floja, pues tú lo que puedes hacer es repasar, como siempre te digo. Entonces ahora vamos a colocar nuestro enganche de la misma manera que siempre lo hemos colocado, con una especie de X, y en esta ocasión vamos a trabajar en el cristal número 6. Fíjate que acá estoy saliendo ya del cristal 6. Entonces vamos a entrar, en este caso, 3 mostacillas número 11, míralo ahí. Vamos a entrar nuestro enganche y nuevamente entramos 3 mostacillas número 11 y vamos a entrar por el cristal. Por el cristal nos queda un grupito de 3 adelante, que es este. Y este no queda detrás, ahí se puede apreciar. Entonces voy a subir por este primer grupito de 3 que coloqué. Entro por mi enganche. Y voy a colocar nuevamente 3 mostacillas número 11. A entrar por el cristal. Este paso es opcional porque tú pones el enganche como te parezca. Entonces aquí, saliendo por el cristal, voy a colocar nuevamente 3 mostacillas 11 y voy a entrar por el enganche. Entonces la idea es que me queden dos grupitos de 3 mostacillas adelante y 2 atrás para que sea una X. Entonces ya ahí voy a reforzar, o sea, voy a pasar por esos grupitos y por el cristal con cuidado. Entonces aquí voy a colocar ahí una mostacilla número 11 y voy a atravesar por el enganche. Y luego coloco otra 11 y atravieso por uno de los grupitos. También es opcional. Y sigo repasando hasta que sienta que mi enganche está asegurado. Tienes que ir acomodando porque las mostacillas se van a la posición que ya quieran. Y simplemente aquí no estoy haciendo nada nuevo, solo repaso.
Ya el arete está concluido, lo siento seguro. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a rematar. Voy a pasar por alguno de estos sitios. Yo voy a rematar en el cristal, que es más fácil. Voy a rematar es, ustedes saben, voy a hacer el nudo y a cortar. Siempre hago un nudo como doble. Entro por el cristal. Y siempre camino un poquito y repito el proceso. Entonces aquí hago lo mismo, un nudo doble. Y voy a hacer tres. Y pasé por el cristal. Y ya aquí voy a cortar. Ya aquí corto. Y ya. Míralo ahí. Ahí tenemos nuestro arete listo. También tú puedes hacer un... Enfoqué la cámara. Puedes hacer un dije con esto. También para hacer un jueguito. Como te dije, lo puedes hacer con un rivoli más pequeño. Siguiendo los mismos pasos, pero tú sabes que vas a tener que colocar menos perlitas y por ende es menos material, pero es lo mismo paso. Hasta aquí nuestro video tutorial. Espero que te haya gustado, que cualquier duda o inquietud no dudes en contactarnos. Y pues que te suscriba a nuestro canal si aún no te has suscrito. Gracias por estar ahí. Hasta un próximo video tutorial. Chao, chao.